Composer William Pagan Paris asked me to do a short video explaining his concertino for trombone and piano. I premiered the piece a couple of years back in the Festival Trombones de Costa Rica. All difference from his other works, the concertino is not really based in folkloric themes. He actually has an open fifth followed by then a half step going up, a sixth, which constructs the main theme. And then that is contrasted with another rhythmic theme. That makes the piece different. It is a challenging piece. It certainly hangs high. It goes all the way to a 12th partial high F, but it's very rhythmically challenged, and I found it to be very fulfilling to perform. So I hope you enjoy his concertino. Hola, mi nombre es William Pagan, maestro de música y compositor. Hoy vengo a hablarles sobre el primer movimiento de mi pieza Concertino. Concertino es un título que ha creado mucha polémica y controversia para esta pieza, ya que originalmente yo escribí esta pieza para trombón solista con acompañamiento de piano, mientras que originalmente los concertinos se escriben para un instrumento solista con acompañamiento de orquesta. Espero lo disfruten. El primer movimiento de la pieza concertino está compuesto para un nivel de ejecución avanzado, envuelve tocar muchas notas agudas y muchas combinaciones rítmicas. Esta pieza no es programática, pero sí está inspirada en la cultura taína. Los taínos fueron los habitantes de Puerto Rico y el Caribe durante los siglos XV y XVI, o mejor dicho, cuando la llegada de Colón o durante los tiempos de la conquista española. Es una pena que los historiadores y cronistas que describieron la cultura taína no fueran músicos. Ellos describieron muy bien los bailes e instrumentos taínos, pero no fueron capaces de usar la notación musical para registrar cómo sonaba la música taína. Billy es un personaje ficticio de la película Predator de 1987. Billy hace un ritual donde usa su machete para marcar su cuerpo antes de enfrentar a su enemigo, el Predator. En esa escena, el compositor Alan Silvestri presenta un motivo compuesto por cuatro notas musicales. Estas notas son Fa, Re, Mi y Re. Ya que Billy me recuerda a la cultura taína, usé ese motivo de Alan Silvestri para inspirarme y comenzar a componer el primer movimiento de la pieza. Distintos rituales taínos fueron descritos por los cronistas durante los siglos XV y XVI. Entre ellos se caracterizó el baile del areito. El areito o los areitos eran bailes dedicados a algún tipo de celebración. Por ejemplo, la guasábara era el baile dedicado a la preparación para ir a la guerra, al motín o a los disturbios. Otra cosa que creó controversia en esta composición llamada Concertino fue el que yo nombrara como Guasábara Dance el primer movimiento de este concertino, el cual ya no era acompañado por una orquesta. Sin embargo, mi intención era solo el recrear musicalmente el ritual taíno en una pieza solista para el trombón. Esta pieza tiene mucho acompañamiento rítmico. Durante el primer movimiento se destaca un ostinato de corcheas, el cual disfraza el motivo de cuatro notas musicales compuestas por Alan Silvestri. Esporádicamente aparecen ritmos cortos y disonantes para recrear la tensión del tumulto o la confrontación. Como segundo tema, el trombón y el piano tocan una melodía a la octava. Esta melodía es un lamento que anuncia la exterminación o asimilación de la cultura taína en la revuelta del 1511. A partir del compás 61, el ritmo oculto en el piano, el cual es un cuá de la variación sicá del género de la bomba, anuncia el resurgir del boricua que añora tener las razas españolas, africanas y taínas en su sangre.
Los ritmos sincopados irregularmente, subdividiendo el pulso en grupos de corcheas 3 más 3 más 2 o 2 más 3 más 3, representan a las nuevas generaciones de boricuas y puertorriqueños que, al igual que el taíno, bailan sus guasábaras internas para sobrellevar la problemática económica, social y existencial del Puerto Rico actual. Quiero agradecer al doctor Luis Fred y al profesor Alonso Saavedra por haber presentado el primer movimiento de mi pieza concertino en el Festival Internacional de Trombón de Costa Rica para el año 2016. Si te gustó este video o te gustó mi pieza concertino, a pesar de que su título no es el mejor o el más apropiado, o sus subtítulos crearon mucha más controversia, te agradezco de por favor que le des like a este video, te suscribas a mi canal y compartas el mismo con todo el mundo. Muchas gracias.